y es una gira que se llama Pídeme, ya muchos lo saben, donde hago una convocatoria a través de redes y voy a lanzar las canciones que ustedes me han pedido. Espero atender a todos, porque es que esto lo diseñé, pero luego lo he tenido que ir puliendo. Al principio hice el Pídeme. El primer Pídeme lo hice en el Café Libertad 8 en Madrid y me pedía gente canciones de México que no iban a ir al concierto, pero si no van a ir, ¿por qué me piden? Entonces he tenido que ir poniendo normas, por favor, solo pidan canciones porque van a venir. Y después hay gente que me pide el concierto completo, no, una canción por persona. Porque pide 3, 4, 6. Entonces, uno puede hacer una cantidad de canciones y de repente la lista, pues. Entonces, quizás las peticiones de última hora, pues igual ya no entraron. Pero da igual, porque mis canciones son más encantadas. O sea, canciones que yo escuchaba cuando era niño, porque mi padre tenía una guitarra que le gustaba tocar y cantar. Esas canciones llegaban de Argentina, de Cuba, boleros, tangos, de México, Agustín Lara, José Antonio Jiménez. En fin, así que hice dos volúmenes de versiones. Fíjense por dónde, sobre todo en América Latina, estas canciones son muy escuchadas. De hecho, la canción mía, el más escuchado, es una versión que hice de Toda una vida.
está más escuchada que la versión que hizo Chavela Vargas. Me sonroja un poco, me da mucho. Pero bueno, toda una vida no me la voy a cantar porque no. No me la han pedido. Así que voy a cantar la que me han pedido. Pídeme, es pídeme. Si no me pides, si es de un momento en el día que pueda apartarte de mí, el mundo se parece a ti. Cuando no estás tú ahí,
países donde se provocan abortos cuando se sabe que lo que van a hacer es una niña. Así que esto se llama niña. Heridas toda la vida que no viví. ¿Cómo será?
sentar sin medir el calor de un abrazo. ¿Quién sabe qué fue? ¿Qué pasó? Fosas de cristal de castigar los lazos, pensando que en eso consiste el amor. De hecho, hay seres humanos que todavía hoy no son afectivos. No se llama alguno. Perfecto. Porque son de evolución más lenta. Oye, cabrón. Vamos a pasar de un abracito de desgracia. Así que, en algún momento, pues, aparte de relacionarse para casar, relacionarse para protegerse, para sobrevivir, para conseguir alimento, pues empezó a haber lazos más estrechos entre algunos seres. Entonces este enterramiento puede ser que fuera por eso, porque más o menos 5.000 años, un poco más, se incorporó evolutivamente este tipo de relaciones más afectivas. De hecho, esto es una noticia de un lugar de Italia. Pero luego he visto que más o menos en torno a más de 5.000 años, por ahí, año más, año menos,
hubo se han descubierto restos de abrazos humanos en otros sitios. Hay uno que creo que es por en algún lugar de Ecuador, hace poco leí otro en Grecia. En fin, estas cosas de la humanidad que de repente se pueden hacer lo mismo todos a la vez en diferentes lugares. Así que, bueno, ya había dicho que yo no soy creyente, entonces como no soy creyente y no creo en el más allá, ni que pase nada después de que uno... En fin, encontré en esta canción una metáfora, porque cuando uno encuentra a la persona con la que sabe, porque eso se sabe, que quiere compartir el resto de su vida, yo digo, bueno, pues, pero entonces compartimos el resto de nuestra vida, pero cuando la vida se acaba, ¿qué pasa? Ahí está la respuesta. Metafóricamente me encantó esa cosa de los esqueletos enterrados, abrazados. Así que no es la eternidad, pero son más de 50 años. Así que esta canción yo la dediqué a María, que está aquí, y además, pues ella, como ustedes saben, nosotros somos pareja, pero además ella es mi manager y trabajamos juntos y lo hacemos todo juntos. O sea, creo que hemos superado ya, incluso el último año. Un aplauso para ella porque sin ella es una... En un viaje que hice a México, fui a
visitarlos, canales de Xochimilco. En un viaje, en una trajinera que se hacía por la noche. Entonces, fue como una experiencia, no sé si eso lo han hecho alguna vez, Xochimilco por la noche. Hay una parte que da un poco de vida, como decimos, que es todo el pueblo de esos canales, de esa agua. Pero es muy bonito. Bien padre. Era yo también como la gente cantando, tocando guitarras. Y de repente llegamos a un punto de los canales. Y se cargó la trajinera y nos bajamos y había un camino hecho con velas que llevaba hasta un lugar donde había un pequeño altar y ahí estaba la Virgen de Guadalupe. Y yo, que no soy creyente, le pedí. Le pedí a la Virgen de Guadalupe. Para no ser creyente estoy bastante obsesionado, ¿no? Sí, la canción a la Virgen de Guadalupe. Estaba esa canción pendiente. La escribí hace un poco menos de ella. Esto se llama Ruego. Y es un estreno. Bueno, igual medio que mundial, ¿no? Yo no me acuerdo, creo que no ha cantado en el mejor. Pero si no es un estreno, por lo menos el nacional. ¡Ah, venga! En una trajinera paseamos Xochimilco esperando una señal. El agua estaba oscura, sonaba una guitarra, mamá mía, nada más. Rozaban los canales, los dedos del cigarro en un lento chapotear. Y en la monotonía de un vals me fui embriagado, tornando.
si somos siempre feliz, hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto. Y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen, hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo no quise, no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Viento y a veces entre y pierde cosas.
hemos hecho a lo largo de estos viajes algunos amigos increíbles, gente maravillosa que nos acompaña. Eres una persona tremendamente generosa, humana, sensible, con la que me río hasta la primera caja. Como decimos en España, es el mejor de la caja. Que se llama Chava, Chava Pope. ¡Bravo! Buscar en todas partes, bajo la luz y las sombras, los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Y dijo que era una poca bailando al ritmo de una ilusión.
lluvia blanca, nieves morena de piel, el bosque encantado y la verga en la miel. Y cuanto quieras ver. Si sale por la
ser tan ruin. Estorbe que tú creas. Quiero sorprenderte en un vestir. Y mi vida sería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí. Pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este corazón de mar. Hay un mundo de gente.
abajo en el camino. Secreto.